amparo y te doy la bienvenida a mi canal el taller de amparo hoy vamos a hacer una muñeca yo he elegido todas estas estas telas vamos a trabajar en tonos azules vamos a meter algo de verde aunque parezca un poco absurdo pero seguramente que algún, algo de verde no nos podrá venir bien tengo unas puntillas la verdad es que son puntillas de hilo me encantan porque son realmente bonitas es como una imitación de del encaje de bolillo y es una preciosidad, me, me gusta muchísimo. Eh, yo he elegido, mirad, esta tela es una tela, es una bella, es finita, pero tiene un tacto muy, muy agradable, sobre todo para, para las muñecas. Después tenemos telas de algodón con un poquito de raso, el típico cuarito de bichín, en esta ocasión muy pequeñito. Y bueno, con todo esto, con las puntillas, también elegí unas flores y unas mariposas que bueno a lo mejor las pongo a lo mejor no pero las compré el otro día y me gustaron mucho también quería enseñarosla porque le vamos a dar mucho juego si no lo hacemos hoy lo haremos en otra ocasión pero vamos a dar bastante juego como no eh, cintas de, de raso algo que a las muñecas les van muy bien también tengo unas unas florecitas pequeñas en este caso en tonos azules, que seguramente también alguna le pongamos a la muñeca. Eh, había elegido esta tela, que es una tela de las de visillo, de las que se utilizan para cortinas. Son muy bonitas. Tenía una idea, pero creo que lo voy a dejar para otra ocasión. En este, en este caso no se lo voy a poner a esta muñeca, porque ya tengo más o menos claro cómo la, la voy a vestir. También un trocito de blonda. Es un poquito elástica, no mucho, pero es. Un pelín, con este le vamos a hacer a lo mejor alguna, algo de ropa interior o algún tipo de media, no lo sé. Yo he ido sacando materiales y ahora con todo esto haremos una, una recopilación. Todo no nos lo vamos a poner porque si no va a parecer una feria. Mirad, hoy vamos a hacer nuestra muñeca blanca. La vamos a llamar así. Y he hecho unos moldes nuevos. Porque... Eh, le voy a poner un vestido muy pomposo, eh, con mucho vuelo. Y entonces, el molde que tenemos de Gretel y de, de Sara y similares son eh, muy, muy rectos. Y yo lo que quiero es darle un poco más de forma para cuando le coja el talle del vestido eh, le, le quede como más, más armado, más gracioso. Eh, también he cogido este tipo de pierna, ya le hemos hecho en alguna ocasión, y es porque voy a. Elegir, voy a... Voy a utilizar unos zapatitos. Mira, qué monada. En esta ocasión, como me he decantado por tonos azules, ¿veis? Pues el tono plateado le, le queda muy bonito a estos colores. Y yo ya he rellenado una para que veáis cómo queda. Y bueno, me falta coserla, pero quería enseñaros cómo queda puesta en el zapatito. También le, le hacemos una pequeña media luna. Eso ya os lo, os lo comentaré después. Y veis, encaja muy bien dentro del zapatito. Queda muy, muy gracioso. Mirad, queda buenísimo la piernecilla. Así a mí me gusta mucho. Y bueno, pues he decidido en esta ocasión. Jugar con, con este zapatito. Eh, si os gusta, yo os dejaré el enlace de, de Amazon o de Aliexpress donde yo lo compré. Tengo que mirar que no me acuerdo muy bien dónde fue que, que lo pedí. Y si no tenéis posibilidades de este, este zapatito, no os gusta o queréis hacer otro tipo de, de botita o, o similares, sí que os recomiendo que utilicéis el molde de la piernecilla con zapatito o para bota de gretel o de sara que es la otra distinta la que tiene la forma más redondeada y que nos queda hecha así entonces esta ya se mantiene de pie y solamente habría que hacerle zapatito o bota eh, esta no le no me, no me vale porque son totalmente diferentes los zapatos de unos los zapatos de otro pero bueno que este este tamaño y este tamaño es el mismo que si utilizáis el cuerpo o la pierna de una muñeca u otra. Es indistinto porque son las la mismas medidas. Después he cambiado un poquito lo que es la cara. En un principio la he puesto eh, como si fuese la barbilla hacia arriba, pero no sé si le daré la vuelta. A lo mejor al, al final le doy la vuelta y le hago la cara un poco más estilizada. Y los bracitos pues se los he hecho un poquito más largos y más finitos. Porque le voy a poner unas mangas y al final estoy viendo que muchas veces que cuando las mangas son muy pomposas, sobre todo en vestidos de pon, nos quedamos con los bracitos muy cortos. Y bueno, pues ya hecha esta, esta aclaración, yo voy a empezar a hacerlo de siempre. Voy a. A coser la máquina y a, a, a quitar todas estas marcas, las quitaré con la plancha una vez que lo tenga cosido, y después simplemente dar la vuelta y rellenar. Ya sabéis, como siempre se cosen, no vamos a volver a repetir porque todas más o menos ya sabemos cómo se hacen. Así es que voy a hacer todo esto, voy a dejar las piernecillas como esta. Tienen que estar más duritas, yo la he hecho así un poco rápido porque quería que vieses el, el zapatito como queda Pero ahora tengo que rellenarlo un poco más porque veis está un poquito floja Y simplemente pues eso, vamos a la máquina, vamos a coser y a rellenar y ahora enseguida volvemos Mirad, he cosido una de las piernas, se le deja como una especie de pestaña para luego que nos deje coserla teniendo un poquito más de margen de costura y esta es eh, en la parte final la parte de abajo que también está abierta ahora vamos a cerrar la parte de aquí es muy sencillo de hacer simplemente vamos a abrirla y vamos a juntar las dos costuras abrimos la costura de abajo la costura de arriba Y ahora cuando la tengamos las dos, vemos que nos coincidan. Y ahora ya simplemente vamos a ponerlas con un alfiler. La vamos a sujetar con un alfiler. Nos aseguramos que nos coincidan por ambos lados. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una especie de media luna. Lo que teníamos marcado más o menos vendría por aquí. Sería la línea recta. Pero nosotras vamos a hacerle una media luna aquí y una media luna aquí. Yo he hecho la parte de la izquierda y esa sería la parte de la derecha. Eh, tenemos que dejar en uno de los lados la curva. Más pronunciada y más alargada Y en otra más cortita y más redondita ¿Veis? Digamos que esta sería la parte interior del pie Y esta sería la parte exterior eh, Vamos a hacer una de cada lado Yo como esta ya la he hecho hacia este lado La siguiente la tengo que hacer a la inversa ¿Vale? Voy a pasar la máquina Y vamos a seguir con nuestra muñeca blanca y bueno, pues una vez pasada la máquina, se recorta el sobrante y ya tendremos nuestra pierna lista para darle la vuelta y rellenar. Ya he cosido el cuerpo, tanto las piernas como los brazos, y lo vamos a dejar. Bueno, vamos a utilizar un calcetín de estos pequeñitos blancos de hilo y vamos a dar la vuelta. Lo vamos a poner del revés vamos a intentar ponerlo por las mismas líneas que tiene ya de, de planchado de la fábrica así nos va a resultar más fácil y bueno lo que vamos a hacer va a ser dividirlo a la mitad vamos a hacer aquí unas marcas por aquí, por esta zona central, es por donde después vamos a cortar. Y ahora lo que vamos a hacer es coser como a medio centímetro a cada lado de la línea central. Y vamos a coser. Ahora vamos a medir la muñeca y os digo cuánto cuánto vamos a coser. Yo quiero un calcetín tobillero, más o menos como si fuese por la espinilla un poquito más abajo. Y tiene 10 centímetros, más o menos, unos 10 centímetros. Como eh, estira bastante y yo no quiero que me quede muy arrugadito, pues yo le voy a dar unos 9 centímetros. Voy a cortar justo por aquí, por esta línea, que no voy a cortar ahora, voy a marcar simplemente porque voy primero a coser la máquina y cuando ya lo tenga más seguro, entonces cortaré. Eh, voy a la máquina y vamos a pasar dos pespuntes: uno a un lado y otro al otro lado de la línea central. Y vamos a llegar hasta la parte baja de, del calcetín. Una vez cosido, vamos a cortar los hilos sobrantes y vamos a cortar la parte baja. vamos a cortar con una tijera normal por la línea que habíamos marcado anteriormente y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar justo por el centro de la línea que tenemos marcada ves hemos hecho una costura a cada lado pues justo por la parte central vamos a cortar con cuidado de no llegar a, a las costuras que tenemos hechas y ahora vamos a coger la mitad lo vamos a volver a poner a la mitad y vamos a coser por aquí. Si vemos que no nos coincide, porque va haciendo una forma al calcetín, pues lo quitamos y ya está. Eh, en esta parte de aquí le vamos a hacer lo mismo que le hemos hecho a la pierna: un poquito de forma a un lado y un poquito de forma a otro lado. ¿Veis? Algo así. Esto lo haremos en los dos calcetines. Pues nada más, cortamos los hilos, cortamos el exceso de costura, si es que nos sobrase mucho, y simplemente damos la vuelta y ya podemos colocarlo. Como veis, es muy sencillo. Se hace en un momento si no, si vuestra máquina no lo cose por la aguja o, o por el hilo o por la tensión, no os preocupéis, lo hacéis a mano y ya está, porque en realidad tampoco es un, una, for, una zona que tenga que tener um, mucha costura porque vaya a tener mucha tensión. No es el caso, es simplemente un calcetín y ya está. Vamos a probárselo a nuestra blanca. A ver qué tal le queda. Vamos a poner la costura por detrás. Pues veis, después tengo que quitarle las, las marcas azules, ¿eh? que no, no lo voy a dejar así, solo que quiero ver cómo le queda y quiero que veáis lo sencillo que es. En un principio lo voy a dejar así, pero no, no descarto ponerle una puntilla. Voy a mirar ahora a ver si tengo alguna finita, finita, finita y se la voy a poner. Pero tampoco sé si hacerlo ahora o, o esperarme hasta que tenga hecho el, el vestido porque si queda demasiado pomposo tampoco me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues así quedarían los calcetines. Ponemos la costura del revés, ponemos la costura por detrás y vamos a probarle los zapatitos. A ver cómo nos ha quedado. Son monísimos. Son una monada. Si vosotras queréis los calcetines más altos o no queréis ponerle calcetines, eso ya como más os guste. A mí es que para lo que yo tengo en la mente de, de hacerla, como vestirla, este calcetín y este zapatito le van genial. Y bueno, pues mirad. Así quedan sus piececillos. Mirad qué graciosos que quedan. Parecen de una persona mayor. <laughs> ¿Qué digo yo? A ver si puedo ponerla que no se tape mucho ella. Pues así nos quedarían los zapatitos. Y ahora. Con un trocito que tengo de, de encaje, el que os comenté que era un poquito elástico, le vamos a hacer unas... No van a ser braguitas, va a ser como un culot, que a, nos gusta mucho. Y vamos a ponerle... Bueno, pues le vamos a hacer un body. A este paso ya. Vamos a hacer un body. Ya sabéis que es de la forma muy, muy fácil, muy fácil. La ponemos por detrás, cogemos su medida y vamos a cortar por aquí. Es tan poquita cosa, tan poquita, tan poquita. Ups, están tan, tan delgadita, y bueno, pues simplemente por la parte de atrás le vamos a coger aquí un, unos puntillos, ponemos la tela por la mitad y la vamos cogiendo. Según la anchura que nos vaya pidiendo Porque lógicamente arriba Necesita menos anchura que abajo Y así se lo vamos a hacer En la parte de arriba La vamos a, a ceñir más Y en la parte de abajo pues, Le vamos a dar un poquito más De, de holgura ¿Ves? Así esta es la idea. Voy a coserlo y ahora os enseño cómo queda. Ya le he puesto el body y ahora simplemente, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a coger aquí una puntadita y nada más. Simplemente aquí de abajo le vamos a dar un punto de sujeción. Ya sabéis que se empieza por detrás, se pasa hacia adelante. Y simplemente es dar un par de, de puntadas y ya está, no tiene más mal misterio. No le voy a dar muchas porque no quiero cerrarle mucho las piernecillas, quiero que me dé movilidad. Que la pueda sentar y la pueda mover. Voy a anudar y ya está. Con esto tendrá suficiente. Bien, pues este sería su body. Así nos va a quedar. Aún se lo podríamos ajustar un poquito más, pero tampoco quiero que quede como muy incómodo. Prefiero que quede un poquito así. Esta parte de aquí del bolígrafo se la voy a quitar aunque sea así. Le voy a poner ahora la tabla solo para quitar este trocito. Y voy a mirar porque me gustaría ponerle un poquito de, de puntilla. Voy a ver qué tengo por el taller. Bueno, he encontrado una que yo creo que le puede servir. Voy a, a ponérselo y es, es una puntilla de algodón y va a ser incluso a mano muy, muy fácil y muy rápido de poner. Vamos a cortar aquí un poquito, vamos a meter la parte de la orilla hacia adentro y nos vamos a venir a ras de la costura. Aquí vamos a dar unos puntos de sujeción. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, sin estirar el hilo, porque eh, la puntilla no es elástica, pero el calcetín sí, lo que vamos a hacer va a ser estirar la, el hilo y sujetar la puntilla. ¿Veis? Se hace como un, como un pliegue. Pues eso es lo que tenemos que ir cosiendo. Vamos a mantener la presión de esta forma y vamos a ir pasando un hilo un punto más, un punto atrás que le llamamos solo para sujetarlo no hace falta que esté muy muy cogido y bueno vamos a ir haciendo lo mismo tiramos de del calcetín y sujetamos la tensión de la puntilla y hacemos igual vamos repitiendo todo el todo el contorno del calcetín Cuando se cosen tejidos de diferentes texturas o de diferentes tensiones como este, es un poco más complicado porque si lo ponemos just, junto uno con otro sin hacer ningún tipo de tensión, no, no, no podríamos después coger esa elasticidad del calcetín y seguramente no nos entraría por el pie ni por la pierna. Y de la misma forma... Si dejamos muy suelta la puntilla, se ve fea. Entonces tenemos que buscar un punto intermedio que nos haga el, el servicio que queremos, pero que estéticamente no se vea como un fantoche. Ahora, ¿qué hacemos igual? Doblamos a la mitad, ponemos justo encima, mantenemos la tensión de las telas. Y vamos a rematar. Vamos a rematar igual que hemos empezado. Vamos a dar varios puntos de sujeción. Rematamos. Y vamos a probarlo. A ver cómo, cómo nos queda. Vamos a ponérselo. Mira, es que queda más bonito. Al menos a mí me gusta más así. Y ahora le ponemos el zapatito y ya hacemos la fiesta completa. A mí me encanta, no sé a vosotras, pero a mí me gusta muchísimo cómo queda. Voy a hacer el otro.